Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Mundo Flamenco. Hoy el equipo, este equipo fenomenal que nos acompaña cada domingo, hoy nos hemos trasladado a la Asociación Amigos de los Patios, la calle San Basilio número 50, y hoy charlamos brevemente porque quisiéramos estar largo y tendido para que nos explicara Manolo Garrido toda la idiosincrasia de estos patios cordobeses, que gracias a esta asociación se sigue manteniendo esa llama viva de una casta, y yo diría que muy flamenca, como hablamos en el argot flamenco, que es cuidar, mantener y sobre todo mirar por los patios cordobeses, una de las joyas que nos van quedando y que desgraciadamente cada vez que llega mayo, pues vemos que uno, dos, tres, cuatro, cinco patios se han caído del cartel para presentar y puesta de largo de los patios, y a nosotros nos llena de pena como cordobeses que somos y, cómo no, de este Alcázar Viejo. Manolo Garrido, bienvenido. Hola, buenas noches, Rafael. En 1974 se crea la Asociación Amigos de los Patios. Sí, exactamente. ¿Quién fue el primer presidente? El primer presidente fue Santiago Granados. Fuimos siete los que compusimos, vamos, los que empezamos a trabajar y a luchar por crear la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses. Entonces Santiago Granados, un hombre que estaba muy vinculado en aquella fecha a la Federación de Peña, por ser teniente alcalde del ayuntamiento, pues pensamos que él debía, en este caso, pertenecer, formar parte y ser presidente de la Asociación de los Patios Cordobeses. ¿Cómo recala esa idea en ese puñado de cordobeses? Bueno, la idea partió de mí, precisamente, a través de una serie de ideas que yo plasmé. En principio fue porque Antonio Bejarano, que fue también parte fundador de los siete primeros que formamos parte de la directiva, Antonio Bejarano, que como ya sabemos ha sido secretario de la alcaldía de Córdoba, de varios alcaldes. Durante muchos años. Él tenía una revista que era Patio Córdoba. Entonces él lo que quería es promocionarla y que no decayese. Entonces, entre la idea que él tenía de eso y la que tenía Miguel Salcedo de que él quería que, como él temía que todos los patios fuesen desapareciendo, en un solar de Córdoba, que estaba frente a la policía municipal hoy día, que era entonces un mesón, no me acuerdo cómo se llamaba aquello, hacer una reproducción de los patios más importantes de Córdoba. Entonces yo eso consideraba que eso podía ser una cosa ficticia, porque no iba a ser una realidad. Entonces, entre la idea que yo recogí y la idea de Bejarano de mantener una revista que tuviese el patio, el nombre de Patio Córdoba, pues pensé en crear, comprar un patio que se editara aquí la revista y luego pues surgió el que no fuese solamente un patio, sino conseguir el máximo de patio que pudiésemos ofrecer, que pudiésemos mantener en bien de Córdoba. Si nuestra idea es que los patios que nosotros podamos comprar, por supuesto, pasan al patrimonio de la ciudad una vez que la asociación desaparezca. Es decir, para brindárselo a todos los cordobeses. Que cuando pasen años, 20, 30, 40, 50 años, nuestros hijos, nuestros nietos, vean cómo se vivían la comunidad que existía en aquel entonces, que hoy por desgracia no existe, y cómo esa gran comunidad, en la cual yo no digo, no discuto que no se peleasen, no se disgustasen en momentos determinados, pero era una gran familia a la hora de cualquier problema del tipo que fuese. Esa fue nuestra idea y la seguimos manteniendo. Lo que es que, claro, lógicamente nuestra posibilidad económica no nos permite comprar todos aquellos patios que consideramos que son muy representativos de Córdoba, y aparte de eso, porque hoy día se está poniendo el nivel de compra de cualquier inmueble de este tipo carísimo, y nosotros prácticamente no podemos. Tiene que ser con la ayuda de todos los que quieran pertenecer a la asociación, que lógicamente tampoco es mucho lo que le exigimos, son 500 pesetas al trimestre. Total, que con 500 pesetas no hay a veces ni para comprar una buena maceta. Hombre, ni para comprar una maceta ni para blanquear, pero en fin, así nos vamos haciendo. Manolo Garrido lleva 14 años de presidente de la Asociación Amigos de los Patios, y en esos 14 años, pues también se ha comprado otra casa preciosa, la Casa de las Campanas. Sí, indiscutiblemente. Nosotros compramos esta en principio porque estaba ya cerrada. Estaba cerrada, incluso apuntalada y demás, y porque era una casa típica dentro de un barrio típico. Yo creo que ha sido y seguirá siendo San Basilio uno de los barrios más típicos y más queridos de todos los cordobeses, y era un patio popular. Yo creo que las personas más importantes, políticos, científicos y demás, todos han nacido en un patio cordobés, un patio popular. El segundo que compramos ya es un patio de estilo mudéjar, finales del siglo XIV,
principios del 15, y un patio precioso, un patio que indiscutiblemente tiene 900 metros cuadrados, aparte que tiene otro patio más pequeño, y indiscutiblemente ese patio es el que utilizamos para nuestro acto un representativo, así como para todos los actos que quieren organizar otras entidades, tanto oficiales como paraoficiales, y que nosotros lo ofrecemos desinteresadamente, porque lo que queremos es que toda la gente que vaya a ver un acto, si es al aire libre y dentro de un patio, indiscutiblemente se siente más a gusto que si lo hacen en un teatro. Hace poco tuvimos ocasión de estar allí de la mano de Antonio Mondeja, viendo la categoría que se le da y el realce que se le da a la Casa de las Campanas, y cómo no, Córdoba tiene que rendir pleitesía a la Asociación Amigos de los Patios, porque pienso que lo estáis haciendo tremendamente bien. Estamos intentando hacerlo bien, estamos intentando hacerlo bien. Lo que sí tenemos a gala es que cuando hacemos una cosa la hacemos bien, si no, no la hacemos. Yo creo que eso es el común denominador que tienen todos los cordobeses. Yo creo que no los cordobeses, sino los andaluces en realidad. A lo más tardamos en hacer una cosa, pero cuando la hacemos la queremos hacer bien, porque Andalucía es lo mejor de España, lo mejor del mundo entero. Tenéis instaurado un escudo que se llama Maceta de Oro, que yo creo que tienen mucha regambre, porque son muchas las personalidades que ostentan en su solapa la Maceta de Oro, ¿no? Bueno, personalidades y personas que para mí son personalidades, pero que no tienen la categoría de personalidad si es con título, con el título que tú le quieres dar. O porque personalidades para mí son todas aquellas personas que quieren apoyar a la asociación. Lo mismo nos da que sean políticos, que no lo sean, personas sencillas que han colaborado con nosotros, que no han tenido medios económicos para apoyarnos, pero han ofrecido su trabajo para mantener este patio, y entonces para nosotros son tan importantes esas personas como otras cualquiera, quizás más importantes, porque si no tienen y dan, lo poco que den tiene muchísimo más valor que el que dispone de un dinero que a lo mejor tampoco es de, sino que es a través de una disponibilidad que tiene de los cargos públicos. Lo que sí es verdad es que este patio, el encanto que tiene este patio, es que nuestro querido amigo Manuel lo está mimando a una pureza, yo diría, algo impresionante. Bueno, lo porque está haciendo maravillosamente bien, y cuando sea mayor yo creo que lo va a hacer todavía mejor. Una persona que el patio no lo tiene como nunca, pero y eso no lo digo yo, lo dicen todos los que han pasado por aquí, los que pasaban anteriormente y los que han pasado ahora, notan la diferencia que ha habido del patio, porque lógicamente el patio es como un ser querido que tienes que cuidarlo continuamente. Las macetas hay que regarlas, hay que podarlas, hay que regarlas, hay que descolgarlas, hay que volverlas a colgar. En fin, es un trabajo que no se puede pagar nunca. Por eso yo le digo a muchas personas que participan en el concurso de patios que organiza el ayuntamiento, que el ayuntamiento nunca podrá pagar el esfuerzo que ellos hacen durante todo el año, porque eso es ese número de horas que se hacen durante el año de una o dos personas o tres personas al día regando 500 o 600 macetas y blanqueando, eso no se puede pagar. Que es una recompensa por el esfuerzo diario, porque si se fuera a pagar, indiscutiblemente sería imposible hacerlo. Bueno, Manuel Garrido, ¿qué hay que hacer para pertenecer a la Asociación de Amigos de los Patios? Y se lo decimos a todos los cordobeses y a toda Andalucía. ¿Qué hay que hacer para pertenecer a esta asociación? Pues muy sencillo, solicitar ser socio. Y ya está, nosotros tenemos a gala tener socios que son suecos, noruegos, canadienses, madrileños, de todas las personalidades que pasan por aquí, porque por aquí han pasado jefes del gobierno, embajadores rusos, embajadores de distintos países han pasado por aquí, y yo no sé por qué, pero se hacen socios, porque es una cosa, entrar en un patio de esto es romper todos los esquemas y sentirse como en su casa. Esto es una cosa muy importante, y para ser socio lo único que hay que hacer es pues llamar a la asociación, que figura la guía. Indiscutiblemente, si no se pueden desplazar aquí, nosotros le visitaríamos para que se hicieran socios. ¿Y qué te parece que hayamos recalado en tu santa casa, con el permiso tuyo y de tu junta directiva, para traer una voz tan preciosa y una voz de lujo como es Mari Carmen Villegas? Hombre, yo creo que es importante todo lo que sea conjugar la categoría de este patio con la belleza y la categoría profesional de personas como la chica que hoy tenemos aquí, a Mari Carmen. Eso no se puede pagar, es una cosa que todos los televidentes de Procono pues lo tienen que agradecer enormemente. La labor de Procono, la labor en este caso concreta de esta parcela tuya, es muy importante para todos los que empiezan y los que medio están ya un poco embalados.
Yo creo que es muy importante y por supuesto una de las de los intereses o de los deseos que nosotros tenemos, no solamente comprar patios, sino ofrecer nuestros marcos para todo aquello que sea representar y promocionar a todo lo que huela Andalucía. Bueno, pues Manuel, muchas gracias por tenerte hoy aquí en tu casa y esperemos que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros, porque nos tienes que contar muchas cosas y muchas anécdotas que han ocurrido en este patio. Lo que pasa es que el tiempo es oro. Bueno, yo espero que esta mi casa, que es la vuestra, la tuya y todos los que estamos aquí, pues que la consideréis como una prolongación de vuestros platós y que no sea solamente esta la segunda vez que vengáis, sino que vengáis cuantas veces queráis, porque yo creo que aquí incluso se canta con más alegría que en un plató, pues muy bien está lo que esté. Y además es verdad, porque aquí parece ser que la joya de estos arcos y de esta escalera, de este jardín que estamos oliendo ahora mismo, pues nos embrujan. De una forma llaman a los duendes flamencos para que Mari Carmen pues nos ponga de manifiesto que estamos delante de una gran estrella, que estamos delante de una gran voz y que nuestra aportación, apoyar artistas como Mari Carmen, no es ni más ni menos que es nuestra obligación de cada domingo, darle oportunidad a todo el mundo y, cómo no, algún día nos encantaría verlas en primeras páginas a todas ellas, con un rótulo muy grande, con su nombre, y que dijera alguna vez, bueno, pues hemos pasado por aquel patio bonito que había en San Basilio, que seguirá existiendo, de la Asociación Amigos de los Patios, aquel día me sentí orgullosa de estar en Córdoba. Así que, Manolo Garrido, de nuevo, muchas gracias, y a vosotros, que vamos a seguir, pues, cómo no, con la canción de Mari Carmen Villegas. Muchas gracias.
Ahí han podido ustedes apreciar el arte de esta inconmensurable artista que me imagino se habrá quedado Sevilla muy triste, porque hoy la tenemos nosotros de artista invitada en nuestro programa Mundo Flamenco. Bienvenida, Carmen Villegas. Muchas gracias y buenas noches. ¿Se ha quedado triste Sevilla o no? Pues no creo, creo que está igual, porque a la vez que yo hay muchas compañeras que lo hacen muy bonito y que están allí para darle alegría, esa alegría que falta. ¿Cómo te llama a ti poderosamente la canción? ¿En quién te fijas a la hora de tú decir, bueno, pues yo quiero ser artista y yo quiero saber cómo ando yo de voz? Bueno, yo cuando empecé me fijaba en muchas artistas, pero hoy en día estoy preparándome en una academia y bueno, pues intento de sacar todo lo que hay dentro de mí y siempre, por supuesto, de ser yo misma. Así que hoy no me fijo en nadie, intento de ser yo misma en todo lo que hago. Hoy tienes tu propia personalidad. Por lo menos eso creo. Esa personalidad que te ha llevado, dentro de unos días tendrán ustedes ocasión de verla en Televisión Española, porque va a participar en ese programa estupendo también, que se llama El Salero, y que todas de tu edad pues aspiran, cómo no, a ese primer premio. ¿Te agradaría llevarte el primer premio? Hombre, por supuesto que sí, claro que me alegraría muchísimo, pero claro, también se va a participar y sobre todo a que toda España te vea, ya que es una gran oportunidad, ¿no? Como esta que es la que me estáis dando hoy aquí, que agradecida por completo, pero allí en El Salero me ha costado muchísimo trabajo de entrar, he estado un año detrás, mandando maquetas, mandando vídeos, ha sido horroroso para entrar porque a la vez que yo hay muchísimas artistas que desean lo mismo y claro, es una confusión tremenda elegir a una. Entonces pues tuve la suerte de que me mandaron a llamar y estuve grabando el día 12 de julio y bueno, pues salgo en este mes, lo que todavía no sé. ¿Qué domingo te va a tocar? Exactamente. Bueno, pero como nosotros sabemos que el arte lo tienes por los cuatro costados, cualquier domingo bueno para que tú pongas tu arte a disposición de todos aquellos amantes a este género y, cómo no, a esta España entera que va a ese programa. Carmen, ¿qué te parece el patio que te hemos buscado en esta noche embrujada de Córdoba, aquí junto a este jazmín? No podía florecer nada más que una rosa así como tú. Ah, muchas gracias, pero yo creo que el jardín es precioso, que se respira un aire que ojalá lo respirara yo todos los días en mi casa, porque además tenemos aquí este jazmín que es encantador, eso que tú dices, perdón, que embruja. Embruja. Y le vamos a decir a Manolo Garrido que a ver si ponemos el agua al pozo, ¿sabes? Porque sería una buena estampa que fuera cantando, sacando agua del pozo, ¿eh? Además, es verdad, igual que la película esta de Carmen Sevilla. Bonito sería, ¿eh? Sí. Pero bueno, pero te hemos dejado el encanto de este patio, te hemos dejado esa fenomenal escalera, te vamos a dejar este patio precioso, cuajado de flores, y te vamos a dejar el encanto de esta Córdoba nuestra para que esté esta noche contigo.
para que tú seas su estrella en este mundo flamenco y que esta noche del domingo, pues tú recuerdes que Córdoba entera te está viendo y, cómo no, y que te damos nuestro corazón. Muchas gracias. Carmen, ¿qué nos vas a ofrecer? Bueno, pues ahora voy a hacer un tema que es un bolero, exactamente, y se titula Me da frío. Bueno, luego terminaré pues con unas colombianas que se titulan Ay, el amor. A nosotros sí que nos da frío de no tenerte más tiempo aquí, porque sí nos gustaría tenerte por lo menos dos, tres, cuatro programas, porque tu voz es importante y cala los corazones de los tres cordobeses. Y a partir de hoy, pues ya saben ustedes, tienen una buena voz y, cómo no, una nueva estrella. Se llama, no olviden este nombre, se llama Mari Carmen Villegas, y dentro de unos días pues la verán en Televisión Española, pero esta noche la vestimos de largo y la ponemos de lujo, porque está esta noche en Mundo Flamenco, en las pantallas de PTV, con este equipo de profesionales que está sacándole, yo creo que todo lo que tiene de sí esta joven sevillana, bella por los cuatro costados, y cómo no, ella aquí como en su casa, porque entre otras cosas, si algo tenemos los cordobeses, es que ofrecemos nuestro corazón a cualquier artista, y en este caso, mucho más, porque se lo merece, y cómo no, por esa voz impresionante, y además de lujo, que nos ha puesto esta noche en la Asociación Amigos de los Patios, en la calle San Basilio 50. Nada más, vuestro amigo de siempre, Rafael Guerra, que os desea muy buenas noches, y que, Mari Carmen, esperemos verte pronto por Córdoba otra vez. Así lo esperemos. Gracias por todo. A ti. Bueno, pues hasta el próximo domingo, vuestro amigo de siempre, que os espera domingo tras domingo. No me falten a la próxima cita, que estará Mundo Flamenco.
cuando pienso que te quise intensamente y ahora tengo el corazón triste y vacío. Sin tus besos que me evitan locamente, me das frío, me das frío. Tú ya fui, por casi me lo pedía. Vida mía, no me pude negar, tanto te amaba, sin pensar en el fin de mi aventura, en tu amor encontré lo que soñaba, y de aquel gran amor. ¡Suscríbete!